vamos a realizar a Yoshi, un personaje de videojuego. Es un patrón que iba a realizar para el año que viene, pero como habéis insistido tanto, lo he hecho para que podáis regalar en las fechas que llegan ya mismo. En los materiales lo digo todo, exceptuando estas dos bolitas que le puse al final en los ojos. Los materiales que vamos a usar va a ser esta lana de grosor medio. Aquí os dejo un tipo de lana para que os guiéis, ya que todas las lanas no son la misma marca, porque no he encontrado el verde, el color adecuado, que es este, que también es acrílico. Y para que os guiéis, esta lana es para una aguja del número 5 y para un ganchillo el número 4, acrílico. Vamos a usar un trocito de fieltro rojo para hacer la lengua, nuestra aguja para coser, la tijera y un ganchillo de 2,5 milímetros. Y por supuesto nuestro relleno. ¡Empezamos! Vamos a empezar por la cabeza haciendo un anillo mágico. Pasaremos nuestra aguja, enganchamos y aseguramos. Vamos a realizar 6 puntos bajos dentro de nuestro aro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar, tiramos el que se encoge, sacamos hacia afuera, tiramos hacia afuera para cerrar bien nuestro aro y aseguramos. Pondremos el marcador, el que tengáis, y vamos a realizar en nuestra segunda vuelta 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada nuestra segunda vuelta, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de llevar 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos, 2, 3 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de llevar 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de tener 36 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la 8 vamos a realizar 36 puntos bajos, un punto en cada punto.
En la vuelta número 9 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución, la primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Así a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de tener 24 puntos bajos. De la vuelta número 11 a la 12 vamos a realizar 24 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, una disminución. Vamos a realizar la cabeza. Para ello vamos a hacer dos partes iguales al principio. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de él vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar. Y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 5 aumentos. Dos puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de llevar 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 15 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada esta pieza, vamos a cortar y vamos a realizar otra exactamente igual, pero sin cortar. Finalizada la segunda pieza, estamos en la vuelta número 4, vamos a realizar 8 vueltas de 30 puntos bajos, porque vamos a juntar las dos piezas. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí hay 15 y aquí otros 15, nos tienen que salir 30. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 5. Vamos a enganchar la otra pieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once, doce, trece, catorce y 15 puntos por un lado, y en el otro habíamos hecho 5, nos deben de quedar 10 puntos. Vamos a pasar
estamos enganchados en este punto, en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos hecho en total 15 y 15, 30. Y hemos hecho la primera vuelta. Nos quedan 7 vueltas más. Pondremos el marcador. Y un punto en cada punto. Luego este huequito lo cerraremos con un poquito de lana por dentro. Finalizada la vuelta número 12, vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a aprovechar esta lana del inicio para cerrar. Margarita, te estás peleando. Ella sola se pelea. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a cerrar. Vamos a enganchar de un lado y de otro. Y haremos un nudito. Vamos a dar la vuelta y ya lo tendremos cerrado. Vamos a seguir y en la vuelta número 13 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Primera cadeneta del primer punto, primera cadeneta del segundo. Así. A lo largo de toda la vuelta, 3 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 13, deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a realizar 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Y esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 14, vamos a cortar. Dejaremos la hebra larga o de la cabeza o la del cuerpo. No hace falta que a los dos lados dejemos la hebra. Y rellenaremos. Para realizar el cuerpo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la nariz hasta la vuelta número 6, que nos quedamos con 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a realizar 36 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 8, deberemos de llevar 42 puntos bajos. En la vuelta número 9
Vamos a realizar 42 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 10 vamos a realizar un punto y un aumento 6 veces seguidas. Una, un punto y un aumento. Dos, un punto, un aumento. Tres, punto, aumento. Cuatro, punto, aumento. Cinco, punto y aumento. Seis veces en total. Vamos a continuar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un punto y una disminución 6 veces seguidas. Vamos a hacer una, punto, disminución, dos, punto, disminución, tres, punto, disminución, cuatro, cinco y la última. En total 6 veces. Y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a poner el marcador. Y ahora vamos a realizar de la vuelta número 11 a la 17, vamos a realizar nuestros 42 puntos bajos, que es lo que debemos de llevar, de seguir llevando. De la 11 a la 17. Un punto en cada punto. En la vuelta número 18 vamos a realizar un punto y una disminución 6 veces seguida. Una, un punto, una disminución, dos, un punto, una disminución, tres, un punto, una disminución, cuatro, un punto, y una disminución, 5 y un punto y una disminución. Y vamos a terminar con 24 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 18, deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a realizar 36 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 20 vamos a realizar 6 disminuciones. Vamos a hacer una, por ahí viene mi margarita, ha estado comiendo. Dos disminuciones. ¿Qué quieres? Tres. Cuatro, cinco y seis disminuciones seguidas. Y vamos a continuar con 24 puntos bajos, un punto en cada punto.
Finalizada la vuelta número 20, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta 21 vamos a realizar 30 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 22 vamos a volver a hacer 6 disminuciones seguidas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones y terminaremos con 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 22, deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 23 vamos a realizar 24 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 24 vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a realizar la última disminución y vamos a terminar con 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 24, deberemos de tener 18 puntos bajos. De la vuelta 25 a la 26 vamos a realizar 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta 26, dejaremos la hebra larga para luego poder coser y vamos a rellenar. Vamos a realizar la parte blanca de los ojos, pasaremos el hilo por encima para hacer un nudo deslizado, enganchamos y pasamos por dentro. Vamos a realizar 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Subimos con otra y vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y vamos a hacer 3 aumentos, 3 puntos bajos juntos, 1, 2 y 3. Vamos a girar y vamos a volver a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y en la siguiente vamos a realizar 3 puntos bajos juntos, 1, 2 y 3. Vamos a cerrar con un punto enano. Subiremos con una cadeneta y aquí mismo vamos a realizar un punto bajo, 1, 2 y 3. Y ahora sí vamos a realizar 3 aumentos. Vamos a hacer primer aumento, 2 y 3. Vamos a continuar con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ya con un punto enano rematamos.
Esta será la parte blanca del ojo. Vamos a hacer la parte negra. Para la parte negra del ojo haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y vamos a realizar en nuestra segunda vuelta 3 puntos bajos juntos. Vamos a realizar 1, 2 y 3 puntos bajos juntos. Vamos a continuar con 2 puntos, 1 y 2, cada uno en su punto. Vamos a continuar con 3 puntos bajos juntos otra vez. 1, 2 y 3. Y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Un punto en cada punto. Y 2. Y ya cortaremos la hebra para luego para realizar los mofletes haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la segunda vuelta deberemos de tener 12 puntos bajos. Nuestra tercera vuelta vamos a realizar un punto y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3 deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la cuarta vuelta, cortaremos. Vamos a empezar a hacer los zapatos. Empezaremos por la parte de abajo. Haremos un nudo deslizado. Pasaremos. Y vamos a realizar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Vamos a subir con una y haremos 5 puntos bajos por un lado. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto vamos a realizar 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Y por el otro lado vamos a hacer lo mismo. 5 puntos bajos y al final 4 puntos bajos juntos. Finalizados nuestros 4 puntos juntos al final, vamos a cerrar con un punto enano. Terminada esta vuelta deberemos de tener 18 puntos bajos. Vamos a subir con una cadeneta y aquí mismo realizaremos el primer punto. Vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 4 aumentos. Haremos 1, 2 3 y 4 aumento. Y vamos a hacer ahora otra vez lo mismo. 5 puntos bajos y 4 aumento.
Y ahora realizaremos nuestros 4 aumentos. Finalizada esta vuelta, deberemos de tener 26 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto enano. Y vamos a cortar. Vamos ahora a enganchar el color marrón y ya vamos a ir trabajando en espiral. Vamos a enganchar, vamos a hacer ahora 26 puntos bajos por el interior. Vamos a engancharlo. Y vamos a trabajar por el interior. 26 puntos bajos. 1, 2, 3. Finalizados nuestros 26 puntos bajos por el interior, pondremos el marcador porque vamos a empezar a trabajar en espiral. Y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a continuar con 5 aumentos. Vamos a hacer 1, 2, 3. 4 y 5 aumentos. Y vamos a terminar haciendo 16 puntos bajos. Un punto en cada punto. 2, 3, 4. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de tener 31 puntos bajos. En la vuelta número 6 y 7 vamos a realizar 31 puntos bajos. Un punto en cada punto. 2. En la vuelta número 8 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 disminuciones y vamos a terminar con 13 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 8, deberemos de tener 23 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a realizar 23 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 10 vamos a realizar un punto y 5 disminuciones seguidas. Las disminuciones y los aumentos que hemos hecho, lo hemos hecho todo lo que es en la punta del zapato. Tenéis que doblar y ver que siempre os quede en un lado, lo que es el frente del zapato. Y ahora vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Una, dos. Finalizadas nuestras 5 disminuciones, haremos 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta, deberemos de llevar 18 puntos bajos. Vamos a cortar la lana marrón y vamos a enganchar el color verde. Vamos a quitar la última vuelta, ya sabéis que para el cambio de color se engancha
en la última vuelta. Haremos así. Y ahora vamos a realizar desde la vuelta número 11 a la 15, 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 5 vueltas, vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, una disminución. Al final de la vuelta nos quedarán 2 puntos que haremos uno en cada punto. Finalizadas esta vuelta deberemos de tener un total de 14 puntos bajos. En la última vuelta vamos a realizar un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Al finalizar la vuelta 17 volveremos a hacer 2 puntos, los últimos 2 puntos, uno en cada punto. Nos deberán de quedar 10 puntos. Aquí vamos a cortar y rellenaremos. Vamos a realizar la barriga, haremos un nudo deslizado y ahora realizaremos 10 cadenetas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenetas. Vamos a subir con una cadeneta y vamos a realizar 10 puntos bajos. Cuando lleguemos al final de la vuelta siempre subiremos con una cadeneta y giraremos haciendo otros 10 puntos bajos. Vamos a realizar en total 8 vueltas. Llevamos una vuelta, nos quedarán 7. Siempre subiendo con nuestra cadeneta. 10 puntos bajos. Finalizadas nuestras 8 vueltas vamos a subir con una cadeneta y vamos a hacer un aumento. 2 puntos en el primer punto y continuaremos con 9 puntos bajos, un punto en cada punto. Siete, ocho y nueve. Y en la próxima vuelta haremos lo mismo, un aumento al principio, 1 y 2, y ahora realizaremos 10 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a realizar otra vez un aumento y haremos 11 puntos bajos. 1, finalizada la vuelta número 11 deberemos de tener 13 puntos bajos. En la vuelta número 12 subiremos y volveremos a hacer un aumento y continuaremos con 12 puntos bajos, un punto en cada punto.
Finalizada la vuelta número 12, deberemos de tener 14 puntos bajos. En la vuelta número 13 subiremos una cadeneta, haremos un aumento, 1 y 2, y realizaremos 13 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 13, deberemos de tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a subir con una cadeneta, haremos nuestro aumento y continuaremos haciendo 14 puntos bajos. 1, 2. Finalizada la vuelta número 14, deberemos de tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 15 subiremos con una cadeneta, haremos nuestro aumento y realizaremos 15 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 15, deberemos de llevar 17 puntos bajos. La vuelta 16, subiremos una cadeneta, haremos un aumento y continuaremos haciendo 16 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta 16, deberemos de tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a realizar de la vuelta número 17 a la 24, 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Después de realizar nuestras 8 vueltas, vamos a empezar a disminuir. Vamos a disminuir siempre al principio de la vuelta. Haremos una subida de cadeneta y saltaremos el primer punto. Iremos al siguiente y haremos un total de 17 puntos. En la vuelta número 26 no os voy a ir diciendo los puntos porque serán los que hagamos. Por ejemplo, en la vuelta 25 hemos hecho 17 puntos, pues son los que deben de haber. Así que en la vuelta número 26 subiremos con una cadeneta y volveremos a saltar un punto y realizaremos 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 27 subiremos una cadeneta, saltaremos el primer punto y haremos 15 puntos bajos. En la vuelta número 28 subiremos una cadeneta, saltaremos el primer punto, el primero, y haremos un total de 14 puntos bajos. 1. En la vuelta número 29 subiremos, saltaremos el primer punto y haremos 13 puntos bajos. 1, 2, 3. En la vuelta número 30 subiremos, saltaremos el primer punto y haremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 31 subiremos, volveremos a saltar y así vamos a realizar hasta tener un punto. Ahora haríamos 11 puntos bajos, la siguiente 10, 9, 8, hasta llegar a un punto. Acordaros de subir siempre con una cadeneta y de saltar el primer punto. Cuando lleguemos a tener un punto, cortaremos. Vamos a realizar la cola, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a realizar 3 aumentos, vamos a hacer 1, 2 y 3 aumentos y terminaremos con 3 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 9 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar un punto y un aumento 3 veces seguidas. Esta será la primera.
un punto y un aumento, dos y un punto y un aumento, dos puntos en un mismo punto, y finalizaremos con tres puntos bajos, un punto en cada punto, uno, dos y tres. Finalizada esta vuelta, deberemos de llevar 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 12 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 6 vamos a realizar 2 puntos y un aumento 3 veces seguidas. Esta será la primera. Dos puntos y un aumento, dos veces y dos puntos, uno, dos y un aumento, y terminaremos con tres puntos bajos, uno, dos y tres. Finalizada esta vuelta, deberemos de llevar 15 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a realizar 15 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos, 2, 3 y un aumento. Tres veces seguidas. Primera vez. Y ahora uno, dos, tres y un aumento. Esto hacen dos veces. Uno, dos, tres y un aumento. Y terminaremos con nuestros tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Vamos a poner el marcador y deberemos de llevar 18 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 10 vamos a volver a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo vamos a realizar 3 veces. Aquí ya iría una, haremos 2 veces más 4 puntos y un aumento y terminaremos con nuestros 3 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de llevar 21 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a realizar 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esto lo vamos a hacer 3 veces seguidas. Esta sería la primera, nos quedarían 2 veces más. Y terminaremos con nuestros 3 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 11, deberemos de tener 24 puntos bajos. Y ya cortaremos. Vamos a realizar la boca, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta.
un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 18 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a realizar 24 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 6, cortaremos. Vamos a realizar los brazos, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la 5 vamos a realizar 12 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 6 vamos a realizar una disminución, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y otra disminución. Y terminaremos con 4 puntos bajos. Finalizada la vuelta, deberemos de llevar 10 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la 14 vamos a realizar 10 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a realizar 5 disminuciones. 1, 2, 3 4 y 5 y ya cortaremos. Para hacer las escamas, que haremos 3, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta haremos 6 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 9 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 9 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de llevar 12 puntos bajos. Y vamos a cortar. Para
Para realizar la bola que lleva detrás de color rojo, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. De la vuelta número 4 a la 5 vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. En nuestra última vuelta vamos a cortar el color rojo y engancharemos el color blanco. Ya sabéis que el último punto que habéis dado es donde hay que enganchar el cambio de color. Vamos a engancharlo. Y vamos a realizar 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Cuando terminemos ya cerraremos y cortaremos. Ahora, antes de empezar a coser, vamos a hacer algunas terminaciones. Por ejemplo, lo que es la barriguita, vamos a hacer a los dos lados para que quede mejor. Vamos a enganchar la lana, lo que son los dos lados que hicimos por aquí, y vamos a realizar, subiremos con un punto al principio y vamos a realizar un punto bajo en cada fila que hicimos. Aquí uno, dos, 3, 4, y así vamos a ir haciendo en cada fila. Cuando lleguemos aquí al final, que hicimos un punto, ahí en ese punto vamos a hacer dos puntos bajos juntos. Vamos a hacer aquí 1 y 2, y ya continuaremos otra vez por la vuelta dándole un punto bajo en cada vuelta. Ya cuando lleguemos al principio dejaremos la hebra bien larga para luego poder coser todo alrededor de la barriga. Otra terminación que vamos a hacer es hacer todo alrededor del zapato. Vamos a enganchar donde termina el verde y empieza el marrón. Ahí engancharemos el color marrón. Vamos a subir con una cadenita y vamos a ir todo alrededor haciendo nuestros 18 puntos. Vamos a ir 1, 2, 3,
Cuando lleguemos al principio, ya cerraremos. Y cortaremos. Y esto lo haremos también en el otro lado. Ahora cortaremos el fieltro. Le haremos, lo dejaremos un poquito más pequeño que la boca. Y lo coseremos con una aguja e hilo. Ahora, una vez cosida, tan solo la he cosido por aquí, vamos a coserla a lo que es la nariz y la coseremos para que luego no nos moleste a la hora de coser la nariz a la cabeza por un punto más hacia abajo, por aquí. Vamos a ir cosiendo y cerrando los dos lados. Primero vamos a volver a pasarlo, que quede bien fijo. Y vamos a ir cosiéndolo todo alrededor. Cuando lleguemos al final, volveremos a hacer otra pasada, igual que al principio, y ya haremos un nudo. Y perderemos. Ahora coseremos la parte negra a la blanca. Si la queréis hacer a un lado para hacerlo más gracioso, también lo podéis coser como queráis. Yo la voy a coser aquí justo en la parte de abajo y vamos a pasar por dentro. Y ahora vamos a ir haciendo pasadas de arriba abajo, cosiendo todo alrededor del ojo. Vamos a empezar a coser, vamos a empezar con los ojos, los pondremos los dos juntitos, igual que cosimos las pupilas, vamos a coser lo blanco, pasaremos primero por dentro y ahora vamos a ir pasando y abajo,
hacia arriba. Vamos a ir como bordeándolo. Vamos a coser ahora la cabeza al cuerpo. Acordaros dónde están todas las disminuciones. Esta será la parte de delante. Y vamos a colocarla de esta manera. Y vamos a coser como siempre hacemos. Enganchando nuestras dos y nuestras dos hebras. Y apretando. Podéis ir repitiendo algún punto si queréis hacerlo bien fijo. Una vez que hemos cosido la cabeza del cuerpo, vamos a coser la cola, que deberá de ir la última vuelta. Aquí tenemos el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta sexta vuelta deberemos de dejar la cola. Vamos a ir enganchando. Ahora vamos a coser lo que es la barriga, la parte del centro. Mejor que os guiéis de alfileres para no torceros, que llegue hasta donde está la cola. Y vamos a coser como hemos cosido los ojos por la parte de dentro. Vamos a ir enganchando. Uno. Así vamos a ir haciendo todo el filo. Ahora vamos a coser la nariz, vamos a poner la boca hacia abajo y la nariz lo más pegada a los ojos posible, que esté la boca recta hacia abajo, y vamos a ir cosiendo de abajo y pasando por nuestras dos hebras. Vamos a ir apretando bien.
Cuando lleguemos a esta zona, pasaremos por el centro de la boca. Ahora vamos a coser las escamas, la cresta o como queráis llamarle. Vamos a ponerla más o menos que queden las tres una detrás de otra, recta. Pasamos por la cabeza y cerramos los dos lados de la cresta. Y vamos a pasar por los dos lados. Y vamos a ir cerrándola. Ahora rellenaremos un poquito lo que es la bola y vamos a coserlo justo encima de la cola. Vamos a coser como hacemos siempre, de abajo hacia arriba. Vamos a coser las patas. Yo las he colocado casi donde comienza la cola. La pondremos así y vamos a ir perdiendo los dos lados, enganchando los dos lados de la cadeneta. Primero enganchamos abajo, y ahora vamos a enganchar para ir cerrando. Vamos a volver a pasar por debajo y ahora cerramos. Una vez que esté bien cerrado, vamos a hacer un nudo. Y para que no se quede abierta la pierna, vamos a pasar por debajo. Sacaremos por donde está la parte verde. Y vamos a enganchar para que se quede bien fija, se quedará así.
y haremos un nudo. Y ya perderemos. Ya se podría quedar así, pero a mí me gusta que quede pegadito, así que yo con el color marrón voy a hacer lo mismo en la bota. Voy a enganchar y ahora de la parte blanca le daremos varias pasadas y haremos un nudo. Y todo esto lo perderemos. Ahora vamos a colocar el moflete. El moflete debe de tapar toda esta zona verde que no se vea. Lo haremos así, de esta manera. Si queréis os ayudáis de algún alfiler para que no se mueva. Y ya nada más que ir cosiendo como siempre hacemos. Y vamos al final, cuando terminemos, cuando vayamos a terminar, rellenaremos un poquito el moflete para que quede su forma. Cuando lleguemos a esta parte, para que luego no se vea nada, vamos a enganchar de la parte blanca de lo que es la barriguita con el moflete. Así quedará enganchado. Al final no le he rellenado, no me ha hecho falta. Vamos a coser ahora el brazo y lo vamos a coser justo entre el moflete y donde termina la parte blanca, justo ahí arriba. Vamos a coserlo y vamos a coserlo, engancharemos. Terminaremos de cerrar las 5 disminuciones que hicimos de un lado hacia otro. Y ahora haremos nuestro nudo. Y perderemos.
Vamos a hacer los orificios de la nariz, pasaremos por cualquier punto y vamos a sacar por donde queramos hacerlo. Dejaremos aquí un trocito para luego hacer un nudo y perder. Bajaremos dos vueltas. Pasaremos por el otro punto. Y volveremos al mismo sitio que hemos empezado para hacer un nudo. Y esto lo perderemos. Por último, voy a darle un poquito de vida a los ojos con una bolita. Tengo el hilo doble con un nudo, pasaré a través del hilo y ahora haremos varias pasadas para dejarlo bien fijo. Esto es opcional, si queréis poner un trocito de fieltro blanco o dejarlo sin bolita, lo que queráis. Ya cuando terminemos, haremos un nudo por la parte de dentro de lo negro y perderemos. Así nos ha quedado Yoshi. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en mi próximo tutorial. Y acordaros que si queréis ver el patrón escrito, lo encontraréis en mi blog, amigurumilacionblogspot.com.